la invitación por parte de los organizadores de este evento, José Ignacio y José Alberto Romero, y agradecer la confianza que hemos dado en mí para poder hablar hoy de sistemas de entrenamiento y pruebas de larga distancia. Bien, es difícil hablar así, primeras sistemas de entrenamiento si no ubicamos la prueba, no ubicamos para los deportistas y no organizamos los sistemas dentro de un todo global para poder entender que pueden tener diferentes formas de entrenar. De tal manera que haremos un repaso rápido, muy sintético, porque tenemos simplemente una hora de tiempo para hacerlo, pero dando estos objetivos, con estos contenidos. Bien. Primero, ¿por dónde empezamos? ¿Qué se hace inicial? No sé si ustedes todos técnicos, estos atletas, entiendo que sois deportistas, todavía no podéis participar en la prueba. Pero tenéis que saber de alguna manera cómo organizar el entrenamiento, tenéis que tomar un primer paso. Y ese primer paso pues, es la respuesta a esa primera pregunta. ¿Dónde empezamos? Bien. Después habrá que planificar una temporada, porque obviamente no solo vamos a hablar de esta prueba, estupenda. Tendréis que organizar los entrenamientos según los objetivos que atiendan a diferentes pruebas. Eso también es necesario estudiar. Después veremos, eso sí, la primera respuesta a los sistemas de entrenamiento, cómo organizar los entrenamientos. Hablaremos de fuerza, muy importante, siempre de la olvidada cuando hablamos de larga distancia, de resistencia, y después veremos algunos ejemplos de sesiones dando respuesta a la anterior. Por último, hablaremos también del tapping, de la puesta a punto, es decir, cómo entrenar cuando se acerca la prueba, la competición objetivo de la temporada, y luego, por supuesto, veremos cómo controlar y evaluar el entrenamiento. Salió para poder llevarlo por el camino adecuado y los objetivos propuestos. Bien, a propósito, he sacado las fotos con el índice de contenidos. Son atletas que están en el Hall of Fame de la Federación Internacional de Triatlón. Fueron referentes cuando yo después de practicar la finalización del triatlón olímpico, distancia olímpica, pero son para mí dos grandes referentes de los años 80 y 90, como fueron Mark Calley y Jamie Miller. Un poco cultura bien, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hay que hacer? Lo primero, analizar la especialidad deportiva. Tendremos que analizar al atleta en cuestión desde el punto de vista técnico, pero si os podéis contemplar, tendréis que saber quiénes sois bien en todos los sentidos y también las condiciones que van a rodear todo el proceso de entrenamiento, condiciones principalmente van a ser económicas, de disponibilidad, obligaciones que os hagan entrenar más o menos, con las familiares, las laborales, etc. Bien, lo primero, para saber de qué hablamos, cuál es la prueba, lo que tenemos que hacer es saber a qué referencias atender. Para mí es fácil, desde el punto de vista de la ciencia, acceder a ese tipo de publicaciones, pero lo que vamos a hablar aquí también está en las clasificaciones de cualquier prueba de larga distancia, lo podéis encontrar en las páginas de internet que son referentes. Pero en cualquier caso, como mi trabajo se basa prácticamente en este tipo de documentos, pues me aprovecho de ellos y además también lo presento, ¿de acuerdo? Bien, la larga distancia, cuando hablamos de larga distancia, hablamos de ellos más adelante. Es muy interesante desde el punto de vista científico, porque claro, las respuestas fisiológicas que se dan en la prueba y también las adaptaciones al entrenamiento pues hacen que sean muy exageradas. Eso para la ciencia pues es muy interesante para saber cómo el cuerpo humano reacciona ante un estrés de tal magnitud. Por eso hay muchas publicaciones sobre esto. Bien, vamos a ver qué pasa utilizando este artículo claro sobre la diferencia de sexo de atletas masculinos y femeninos cuando se hace el de la distancia. ¿De acuerdo? Desde el Ironman hasta 20 veces el Ironman. Bien, lo primero que se aclara esta es que la participación en mujeres va decayendo, al menos las que acaban va decayendo conforme la distancia se hace mayor. Es un porcentaje expuesto por el año. ¿De acuerdo? Se acaba conforme hay un descenso de 10 veces Ironman, pero realmente va descendiendo por lo general conforme aumenta la distancia. Sin embargo, eso pues, se mantiene en el caso de los hombres. Con la curiosidad de que al final, cuando reducen la larga, parece que los hombres acaban más. Eso nos dice un poco el estudio que vamos a ver, porque
Hazme un trozo, a ver. Porque realmente se mantiene la proporción. Ella es la que acaba, Se mantiene la proporción. Y esas gráficas que vas a decir que vais a ir, pero las voy a explicar, directamente atienden a eso. Por eso este estudio no tiene demasiado rigor, porque es, aunque sea un poco descriptivo, porque hay pocas mujeres, pocos datos de mujeres que acaban para poder cifrar o cuantificar la prueba. Pero lo que sí vemos muy claro, como forma aumentada por la distancia, es lo que aparece aquí desde Ironman hasta 20 veces Ironman, el tiempo de natación, en negrita vemos a los hombres y en claro a las mujeres, va aumentando, pero aumenta mucho más las mujeres. Cuidado con esos datos cuando se están montando los lectores o no hay que cogerlos como dogma, puesto que son pocas las mujeres que acaban, por lo tanto no podemos hacer un balance muy general. ¿Vale? En ciclismo las cosas se van igualando, obviamente los tiempos aumentan siempre, pero los tiempos se van igualando y en carrera pues pasa un poco como la natación. Si tuviéramos que decir en qué sector de la prueba los hombres son más distintos de las mujeres, pues claro. Tenemos que ver esta natación. Es donde más diferencia existe entre hombres y mujeres. La primera parte de la prueba. Bien, volviendo a la diapositiva anterior, con estos datos nosotros podemos saber en minutos qué dura cada sector de media y podemos hacernos una idea de cuánto tiempo vamos a estar nadando, pedaleando, corriendo. Entonces nos va a hacer una idea de cómo después ese volumen ideal, cómo organizar los entrenos. Entonces, o bien en las clasificaciones, o bien en este documento, nosotros ya tenemos información de qué es lo que pasa en la prueba de distancia, desde ahí vamos hasta 20 veces ahí. Bien, otro de los estudios es tremendamente reciente, publicado este mismo año, habla de no solo el tiempo, sino también de la intensidad a la que los sujetos van, los periodistas van, en cada sector. Antes hemos visto el tiempo, pero ahora, además del tiempo, vamos a ver a qué intensidad se desarrolla todo esto. ¿De acuerdo? Bien, fijaos. Aquí tenemos natación, ciclismo y carrera y tiempo total. Y si veis, hay tres zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Estas zonas tienen que ver con parámetros fisiológicos que ayudan después a entrenar todos los entrenamientos. Y posteriormente hablaremos de ellos. Pero si os dais cuenta, siendo la zona 1, la zona, digamos, de pesca más suave, la zona 2, la zona intermedia, la zona 3, la zona más intensa, nos damos cuenta, atendiendo a la natación, que de 63 minutos de media, 60 minutos, pues está en zona 3. Es decir, es una prueba muy intensa para la zona. Tendrá que ver con malas técnicas, porque probablemente los atletas de distancia no son precisamente nadadores. No lo sé, pero cierto es que esto sorprende muchísimo. Sin embargo, si nos vamos a la carrera, nos damos cuenta que en zona 3 hay muy poco tiempo. Es decir, carreras muy intensas hay muy pocas. La gran parte del tiempo se está en zona 1, es decir, por debajo del umbral ventilatorio, que es una intensidad pues, realmente cómoda para circular la carrera. Bien, en cualquier caso, también es muy importante, porque además hablaremos de ello, ya hemos visto qué es lo que pasa cuando se hace otra distancia en las tres pruebas, en tiempo y intensidad, cómo eso nos puede servir para organizar el entrenamiento, cómo lo podemos cuantificar, porque eso también nos dará una idea de cómo ubicar luego los entrenamientos a lo largo de la semana, del mes, etc. Bien, hay una forma muy útil, muy sencilla de hacerlo, que son los streams, ¿de acuerdo? Hay diferentes autores que iniciaron esta cuantificación para simplificar el control de las cargas durante el entrenamiento y también en la competición, como podéis ver. Y lo que se hace es multiplicar el tiempo que se pasa en cada una de las zonas por coeficiente. De tal manera que se multiplican los minutos en zona 1 por 1, los minutos de zona 1 por 1, que es el que corresponde a la zona 1, dan 4. Los minutos en zona 2 por 2 dan ese valor. Y en zona 3 ese valor. Y eso nos va a ayudar a saber, no solo en competición, sino también en entrenamiento, cuál es la distribución de las cargas en esos tres niveles de intensidad, al menos simplificándolo mucho. Es muy interesante. Pero bueno, ya tenemos una idea de qué es lo que pasa en tiempo y en intensidad con lo que está.
Bien, otra de las cuestiones que tenemos que saber para empezar a entrenar bien es conocer las características del triatleta y analizar también las condiciones que le rodean. Y triatletas tenemos, están los que se inician, en la actualidad muchos, porque la larga distancia está de moda, correr maratones están de moda, hacer triatletas están de moda, y podríamos llamarles pequeños, ¿no? Después están los que ya tienen experiencia, ya tienen un cierto nivel de adaptación y entrenamiento, que en nivel medio luego está, pues obviamente la gente que compite, y compite a gran nivel, ¿de acuerdo? Nosotros nos tendremos que ubicar, probablemente no seamos estos ni estos, estemos aquí en medio, pero estas tres figuras son las que claramente podemos detectar. Eso es lo que realmente tenemos que saber. Cuidado, porque muchos de aquí siguen que son estos, y muchos de aquí siguen que son estos. Hay que ser honrados y sinceros porque la salud también puede quedar comprometida. Bien, ¿qué hay que conocer? Hay que conocer el estado de salud, por tanto, el chequeo médico es indispensable. Si se han padecido de lesiones y si estas lesiones que pueden llegar a ser concurrentes pueden llegar a evitar funcionalmente mi participación y mi entrenamiento en triatlón, hay que analizar la composición corporal, hay que ver qué hábitos de nutrición y descanso se tienen. El perfil psicosocial. También hay que saber de triatlón. Por eso estáis aquí, para saber más de triatlón. Es decir, no basta con, bueno, me voy a pegar una paliza de 8 horas. Para competir 8 horas hay que tener una cultura deportiva y hay que saber qué se está haciendo. La experiencia previa, la mejor marca personal, cuál es mi sector predominante, cómo hago las transiciones, cuál es mi estado de forma, qué déficits estoy encontrando con el entrenamiento que estoy desarrollando, qué técnica tengo, muy importante, la economía en larga distancia, la economía del esfuerzo, invertir poca energía para poder desarrollar una buena carrera, y eso en las tres secciones, en el nado, en la bici y en la carrera. Muy importante la economía, tremendamente importante. Hay que valorar sobre todo las condiciones que me rodean, y los recursos económicos son fundamentales, porque si no hay unos buenos recursos económicos, como comprenderéis, pues va a ser difícil que compita por aquello de las inscripciones, de los viajes, etc. Pero haciendo muchísimos esfuerzos, pues no, se hace de recursos materiales, no siempre son baratos, pero sabes, el material es caro, cuando se compra buen material por toda distancia, es caro. Los recursos personales, habrá que pagar a técnicos de apoyo, habrá que pagar a un fisiólogo para que haga unas pruebas, habrá que pagar al médico, habrá que pagar a entrenadores, en este caso, a fisioterapeutas, etc. Y también contar con las ayudas psicogénicas, que estoy seguro que esto es un tratamiento impuesto en la ley, no solamente con la nutrición, vamos a ir, tendremos que echar mano probablemente de ayudas psicogénicas que nos ayuden a complementar el efecto del entrenamiento y también a recuperarlo. Después, la disponibilidad horaria, las cargas familiares, el nivel de estrés familiar, laboral, y también, muy importante, las expectativas que nos estemos creando de nosotros mismos en el triatlón de larga distancia pueden condicionar el devenir en este tipo de pruebas. Cuidado con esto, con las expectativas. Cuidado, una expectativa transformada en un objetivo mal medido puede tener incluso un problema de salud. Bien, ya conozco qué pasa en la otra distancia, tengo que conocer al deportista, en este caso tienes que conocer bien a vosotros en todos esos aspectos, vuestras condiciones, y vamos a empezar a planificar la temporada para llegar a ver cómo se entrena, pero claro, esto hay que enmarcarlo. Lo primero son los objetivos. Los objetivos tienen que estar consensuados. Claro, el peligro de entrenar solo es que los objetivos dependen de uno mismo. Y el marcar unos objetivos fijándose en sí mismo o fijándose en el tal lado puede dar lugar a error. Lo ideal es tener una persona, un entrenador, a ver que dé una idea de cuál puede ser un objetivo adaptado a los objetivos. Es lo ideal. Y si no, ser cautos, porque una expectativa mal planteada de un objetivo muy desorbitado puede traer problemas. Como digo, deben ser realistas, pero no por ello deben dejar de ser relevantes. Ser finisher es un gran objetivo, magnífico objetivo, pero detrás de un finisher hay un gran trabajo, por tanto hay que ser conscientes de ello. Tienen que ser tangibles y operativos, ya no solo
cruzar una línea de meta, eso es intangible. Pero después de cruzar una línea de meta, cuando nos proponemos objetivos más importantes, pues podemos operativizar el tiempo, marcas, clasificaciones. También habrá objetivos intermedios y finales, intermedios que pueden ocurrir a la mitad de temporada, y otros que van a coincidir con la competición más relevante que los que os propongáis, y sobre todo objetivos de entrenamiento y de competición. Estos son los que más conocemos, porque oye, queremos acabar, queremos bajar de las 10 horas en Ironman, todo esto es intangible, pero también hay objetivos de entrenamiento que no han podido dejar de ser menos importantes. Bien, el plan anual, como veis, se va a caracterizar por segmentar toda la preparación en periodos. De tal manera que nosotros haremos periodos grandes, periodos más pequeños, mucho más pequeños, hasta llegar a la sesión y luego entrenar de diferente manera dentro de una sesión. Pero todo eso, en un sentido bien ascendente, forma parte de un plan anual, por eso decía, hay que ubicar este sistema de entrenamiento en un plan. Tiene que cumplir con unos objetivos de entrenamiento de la sesión, de un conjunto de sesión, de periodos más grandes, más y mucho más grandes, que tienen que ver también con los objetivos deportivos. Es decir, hay entrenamientos para objetivos de entrenamiento que van a estar muy parcelados, pero objetivos deportivos que al final vamos a vincular con el resultado final del planteamiento al final. Pero todo tiene que estar unido, todo tiene que estar relacionado. Bien. La pregunta, ¿cómo sesgamos la temporada? ¿Cómo hacemos periodos en la temporada? ¿Cómo tomamos esa decisión? Bueno, pues la decisión se basa principalmente en el calendario de competiciones y según la preparación que nosotros entendemos que va a ser a largo plazo, porque va a ser difícil entrenar para un Ironman y después abandonar ya la práctica deportiva. Esto es muy difícil que ocurra. Entonces, esos dos van a ser los principales pilares para sustentar nuestra toma de decisión. El calendario de competiciones, ¿dónde estamos nosotros dentro de una preparación que va a llevar más de un año? Bien, en cuanto al calendario de competiciones, tendremos que determinar qué competición o competiciones van a ser las importantes en la larga distancia. Entiendo que va a ser una o dos, pero sumo. Eso va a coincidir con el número de cimas o picos de forma para rendir bien en esas competiciones, en esa competición. También eso va a determinar el número de macrociclos, que van a ser los grandes periodos en los cuales nosotros dedicamos la temporada. En cuanto a la preparación a largo plazo, tendremos que decidir si esos ciclos atienden a cargas que, digamos, se van a aplicar desde el primer momento de forma general, es decir, vamos a entrenar de todo desde el principio de la temporada hasta el final prácticamente, o bien vamos a utilizar cargas concentradas, es decir, entrenando solo de una manera muy concreta según el momento de la temporada en que nos encontremos, algo que ya utiliza más que atleta entrenado, más que iniciado. Por lo tanto, no sé cuál es vuestra andadura en el teatro de la distancia, creo que nos situamos más aquí, más que en la época, somos más pequeñas que realmente todo el teatro. Bien, las competiciones. ¿Cuántas competiciones de larga distancia podemos acometer? Basta con ir a la élite para saber cuántos compiten ellos. Y si os dais cuenta, ellos compiten dos veces al año fuerte en larga distancia. A nivel europeo, para ganar Europa, para ganar luego a campeonato del mundo, y luego en Estados Unidos, con el resto de Australia, Estados Unidos, que son las principales competiciones que compiten en larga distancia. Importante este. Es una quita que vamos a escoger competiciones del calendario de la resistencia porque es muy amplio. Yo preparando esta charla vi el calendario de competiciones nacional y me quedé asombrado del número de competiciones de la resistencia que hay en el calendario. Algo mucho espectacular, me da muchísimo la atención. Si vais a los calendarios de las competiciones internacionales, es mucho menos, pero el español me dejó asombrado. A mí me dejó asombrado que muchas de las pruebas se anulan. Entiendo que por falta de recursos, por falta de participación. Eso es una pena. Creo que habría que orientar mejor los esfuerzos económicos, reducir el número de pruebas, pero que sean buenas pruebas. Hay muchísimas pruebas. Bien, entonces fijaos, aquí está el nivel de los triatletas iniciados a nivel medio y élite. Como veis, hablamos de
competiciones que van a pasar de ser muy relevantes a menos relevantes, sin contar otras que puedes hacer como siempre entrenamientos habituales, pues traer que competidores, los iniciados en el audio a nivel medio una. Importante, es decir, la más importante, el objetivo deportivo del año. Después, de nivel 2, a nivel medio se puede hacer a nivel de otra. Y de nivel 3, que son competiciones de larga distancia, pero que las podemos plantear simplemente para hacer el sector de natación más bici, ¿de acuerdo? Porque pueden quedar incompletas, pues se pueden plantear más. Eso sin contar duatlones, sin contar competiciones de montaña, que se puedan organizar, que se puedan acometer un cuerpo cualquiera en lugar de entrenar, o traduciendo el entrenamiento en ese tipo de pruebas, pero sin ningún carácter excesivamente competitivo. Lo que os decía, sigo al calendario actual de la ITU en el 2015, se encuentra con dos competiciones relevantes con el doble de la ITU. La mayor parte de la no más. No más. Estamos hablando de competiciones muy exigentes desde el punto de vista fisiológico y no es demasiado bueno en competir con frecuencia. Bien, en base a eso, como haremos pocas competiciones, tendremos que decidir cómo parecerá que si hay pocas competiciones, a diferencia del triatlón de distancias olímpicas, es fácil, es fácil. Otra cosa es que las competiciones estén más o menos únicas, en cuestión de 2-3 meses, como pasa aquí. Este es el 27 de junio y después se compite otra vez en septiembre. O sea, nos tenemos una temporada para junio y luego pasa el verano y otra vez la competición. Entonces, al competir poco espacio, tomar la decisión de cómo parcelar, qué modelo de cargas aplicar. Siendo iniciados y compitiendo poco, actuaríamos de una manera muy lógica, decidiendo aplicar una periodización clásica, que por muy antiguo que sea, puede ser adecuada, al menos para iniciados y para competir un poco. No es la mejor, pero para estos casos. Sin embargo, si las competiciones se hacen frecuentes, o si el periodo de competición, o digamos, abarca dos competiciones que pueden aproximarse, como digamos en el caso anterior, tendremos que optar por otras formas de entrenar. Máxime si ya tenemos bagaje y ya tenemos un nivel medio, estamos a un nivel entre. Y eso implica cambiar la forma de plantear la temporada, dejando un modelo convencional, utilizando otros modelos contemporáneos, donde se utilizan cargas bien acentuadas o bien concentradas según la época de edad. Bien, a caballo entre el modelo convencional y el modelo contemporáneo, aparece una, no nueva, pero sí reciente forma de entrenar que se llama periodización inversa, que deriva del modelo convencional, pero que se caracteriza por darle la vuelta a esa idea de ir poco a poco progresando hasta el momento de la competición. Ahora lo vamos a explicar. Bien, nos centraremos por tanto aquí, ampliaremos algunos niños a este otro grupo de formas de entrenar. Bien, como os decía, número de competiciones y experiencia de la adaptación del triatleta. Esta es la forma más clásica de entrenar y más adecuada para personas que compiten poco y son iniciados. Es un modelo clásico. Si veis, conforme nos acercamos a la carrera principal, donde se van a intentar conseguir los objetivos que hemos marcado para esta temporada, el volumen al principio es mucho, se va bajando conforme nos acercamos a la prueba. Si no, la intensidad tiene una tendencia contraria. Eso es muy claro, ¿no? Sin embargo, imaginad que nosotros fuéramos dos competiciones muy distanciadas en el tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de competir en el mes de mayo, competir a principios de octubre. Podríamos plantear dos ciclos en lugar de uno solo para la temporada, por dos iguales, pero reducidos. Pero con la misma dinámica, es decir, entrenando igual, con mucho volumen al principio, de poca intensidad, cuando nos acercamos a la prueba, se reduce el volumen y aumenta la intensidad. Se repite eso dos veces. Como os decía, el modelo inverso, que deriva de esta forma clásica de entrenar, haciendo un ciclo o dos en la temporada, plantea una variante. La variante es, en lugar
de hacer mucho volumen y la poca intensidad al principio de la temporada para invertir hacia el final, etcétera, la competición importante, lo que se hace es entrenar muy fuerte prácticamente durante todo el año y aumentar el volumen conforme nos acercamos a la competición importante. Es un modelo que está siendo utilizado especialmente en el mundo del ciclismo por deportistas muy, muy entrenados, profesionales, que necesitan variar la forma de sus entrenamientos. Ya ha dado buenos resultados, pero de manera individual, no a todo el mundo le viene bien entrenar con una metodología de esa. Bien, si, como os decía, existen dos competiciones próximas, no como antes, competíamos en abril o en octubre, sino que, como ocurrió en el caso anterior, vamos a competir prácticamente a final de junio, julio, y luego nos vemos en septiembre en otra competición de la gran distancia. Lo ideal es optar por o bien una periodización mixta para atletas de cierto nivel, significaría hacer un primer ciclo tradicional y luego optar por una concentración de cargas para preparar la última competición, o bien, para el caso de los iniciados, prolongar el periodo competitivo. Hacer un periodo competitivo más largo. Pues estas condiciones están relativamente juntas, ¿no? Esto sería muy largo de contar, aquí tenemos un poco de tiempo, pero ¿qué formas hay de entrenar con cargas acentuadas o concentradas? Pues hay diferentes maneras. Y si me preguntáis cuál es la mejor, pues tendría que remitir a la individualidad de la respuesta de cada atleta en este caso. Hay atletas que responden muy bien a modelos de cargas acentuadas y no a concentradas, pero eso depende de cada uno y depende de su nivel de adaptación y cómo asuma el nivel de estrés que se puede entrenar así. Entonces, no tengo claro decantarme por uno o por otro, sino por la respuesta individual. Entonces, podríamos optar por los integrados o por una planificación de bloques o por un sistema ATR que ya no solo en el se aplica, sino que se aplica en deportes de todo tipo. Bien, esto ya lo hemos visto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya no a larga distancia porque se compite poco, como veis, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando se compite mucho en teatro, con distancia olímpica? Lo que puede ocurrir con las series mundiales de teatro. Se compite mucho, además, en diferentes partes del mundo, lo cual implica un estrés inadecuado. Bien, si se compite tanto es porque el nivel de forma es muy elevado y el nivel competitivo es muy elevado, por lo tanto, cuando se piensa en la adaptación y se compite mucho, hay que optar por estas formas de entrenar, cargas acentuadas y cargas concentradas. ¿De acuerdo? Es lo mejor. Bueno, sobre todo cuando se tiene un cierto nivel deportivo y competitivo. Bien, habremos ya sesgado la temporada según el calendario de competiciones y nuestro nivel de entrenamiento, de adaptación, y tendremos que ir parcelando poco a poco esos grandes ciclos en ciclos más pequeños, como veíamos antes, hasta llegar a las sesiones, a una semana determinada y a una sesión. Y es ahí donde me voy a centrar un poco porque digamos el objetivo de esta charla son los sistemas de entrenamiento, pero antes tenía que marcar todo esto antes de llegar a la propia sesión y cómo entrenar. Bien, el diseño de la sesión va a depender obviamente del tipo de periodización, es decir, de la forma que nosotros partimos la temporada, como hemos hablado antes, del periodo en el que nos encontremos. Va a depender también del estado actual de adaptación. Tendremos que tener cuidado con cómo algunas cargas, es decir, si entrenamos resistencia, fuerza, o qué tipos de resistencia pueden tener una interacción no demasiado adecuada para poder organizar los entrenamientos. La disponibilidad del triatleta, los recursos disponibles y, sobre todo, qué impacto va a tener esa sesión para poder seguir entrenando sesiones sucesivas y que en conjunto me lleven a una actuación positiva. Bien, en cuanto a las sesiones, las sesiones pueden ser selectivas, complejas y complementarias. Las selectivas van enfocadas a desarrollar una cuestión muy clara de vuestro entrenamiento. ¿De acuerdo? Muy claro. O sea, resistencia anaeróbica, por ejemplo. O potencia muscular. Solo hago eso. No hago nada más. Luego están las complejas, donde no me
tiempo, organizativas, lo que sea. Entonces tengo que entrenar en una cuestión de fuerza y resistencia. Potencia o resistencia aeróbica. Por eso decía que es importante, porque va a haber poco tiempo de mezclar bien esas cargas en sesiones de tipo completo. Y después las complementarias, que son las que se utilizan para pues, complementar el entrenamiento realizado a través de sesiones bien selectivas o complejas y que refuerzan de alguna manera la adaptación de ese conjunto de sesiones. Y estas sesiones complementarias incluso pueden entenderse como de recuperación o de compensación de la resistencia aeróbica. Como decía, cada sesión va a tener un impacto, y ese impacto hay que cuantificarlo. ¿De acuerdo? Hay que cuantificarlo. Y esa cuantificación puede ser simplemente derivada de cómo me siento de cansado después de la sesión, y lo anoto en un diario. Utilizo una escala de 0 a 10 y digo, hoy me he cansado a un nivel de 8, de 0 a 10, o de 3. Eso puede servir, ¿por qué no? Siempre tenemos más recursos. En base a ello, nosotros podemos dar puntuación. Y esa puntuación, esa valoración de las sesiones va a servir para semanalmente organizar el bien del trabajo y no acumular demasiadas sesiones muy intensas que puedan hacer que mi adaptación sufra algunos baches. Por eso es importante cuantificar lo que hacemos, no solo en kilómetros, en horas, sino también en el impacto que sobre nosotros genera ese tipo de sesión. Como os decía, es muy importante, especialmente hablando de sesiones complejas donde vamos a hacer un poco de todo, saber qué es lo que tardan los sistemas energéticos que vamos a imprimir ahí en esos esfuerzos en recuperarse, para así saber cuándo es ideal volver a poner un entrenamiento de esa capacidad, hablo de fuerza, de resistencia, de la. Fijaos, cuando nosotros hacemos grandes esfuerzos y se nos acaba toda la reserva de azúcar del organismo, estamos hablando de una prueba pues importante o de una serie de entrenamientos muy, muy, muy exigentes y no nos hemos recuperado bien de ellos, bien porque no tomamos medidas, bien porque han sido verdaderamente exigentes, eso nos puede llevar a 4 o 5 días para volver a retomar un entrenamiento normal de recuperación. No quiere decir que no hagamos nada, pero obviamente en el estado salvaje tenemos que optar por quizás medios de recuperación. Bien, ayudas ergogénicas, ejercicios. Fijaos, la vía aeróbica eléctrica, cuando se trabaja resistencia, además, tiene una intensidad muy importante, alta, deberíamos dejar al menos 48 horas de diferencia entre un entrenamiento de este tipo y el otro. ¿Vale? Hablo de esfuerzos cercanos a la frecuencia cardíaca máxima. La vía aeróbica, que van a ser los más normales, pues cada día se puede entrenar, no hay ningún problema. Si se recupera uno bien, al principio cuesta un poco más, pero luego vamos adaptándonos, la recuperación sea corta y si además nos ayudamos de ciertas medidas, pues mucho mejor. Y cuando hacemos esfuerzos de mucha intensidad, pero muy cortos, como sprints y trabajamos la potencia, hemos perdido todo esto, pues prácticamente cada día también podemos repetir entrenos. Lo importante es dar muchísimo cuidado con esto y respetar un poco los entrenamientos que son muy exigentes en el de resistencia. Entonces, donde nuestra frecuencia cardíaca está pues, en términos máximos. ¿Vale? Bien. Cuando también tenemos que mezclar entrenamientos de diferente tipo en una misma sesión, tenemos que saber qué orden aplicar. Y hay una pregunta que siempre salta a la vista. ¿Qué hago primero? ¿La fuerza o la resistencia? Y digo la fuerza porque el taller de larga distancia deja la fuerza a un lado. Le gusta coger la bici, le gusta correr, pero le gusta poco ir a la sala de musculación o hacer ejercicios de potencia muscular. No lo hace. Queda tiempo ya. Pues no queda tiempo, digo yo, ¿no? Claro. Pues yo creo que salir en bici que te va a tocar en la prueba o muscular que solo te vale para la prueba. No, no. Yo preferiría hacer fuerza y evitar lesiones. Entonces, bueno, ahora, supongo. La fuerza es muy importante y como veréis ahora en algunos lugares de entrenamiento que he sacado de
intenta es de élite en la gran distancia, pero es que la fuerza siempre está presente. Claro, hablamos de personas profesionales que tienen todo el día para entrenar, pero si no se tiene todo el día para entrenar, hay que buscar huecos, aunque sea medio día, para hacer una sesión que nos pueda ayudar. Sobre todo, no para conseguir grandes marcas, sino para proteger el organismo de. Sí, pero todo lo que tenga un feliz por si no se viene, le matan, ¿eh? ¿Cómo? Que tenga un feliz por, tú lo has dicho, que una gente tenga una carga familiar, pues entonces. Métese 8 horas a la bici y luego te vas a la jugada, dale. ¿O no? Claro. Eso es lo que hablaba antes, del entorno familiar. Sí, ese entorno familiar no te lo va a permitir, el problema es que tienes que pensar en disminuir la distancia o estar en todo deporte. También de deporte. También de deporte, directamente. Porque si no, tu salud, y además tu estado de ánimo, y luego las relaciones familiares están en juego. Esto es muy importante. Tú lo sabes, ¿no? Hablando de experiencia. Lo pasado, ¿eh? Que en cualquier caso, ¿qué hay que hacer antes? ¿Fuerza o resistencia? En el caso que tengamos que entrenar fuerza, que es que existe. Bueno, pues eso va a depender de nuestros objetivos, como veremos después. Pero además de los contenidos que meten en los entrenos, hay resistencia, la aeróbica, la más, digamos, ligera, hasta trabajar sprints. Bueno, pues en un sentido, digamos, positivo, lo primero sería hacer los sprints en una sesión, después entrenar resistencia cerca de la frecuencia cardíaca máxima y después hacerlo, aumente sean más ligeras. Y al último, si tenemos que hacer todo eso en una sesión, si tenemos que hacer solo dos cosas, sprints y resistencia aeróbica, pues primero los sprints y luego la resistencia aeróbica de baja intensidad. Pero claro, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Dónde la metemos? ¿Antes o después? Por aquí ya depende también de, oye, tengo que ir, me voy a ir en esto después porque recojo ese niño que sale del colegio. Eso pasa. Entonces, ¿cuándo lo hago? Pues va a depender del objetivo, pero también de la disponibilidad, por supuesto, como todo. Si el objetivo es desarrollar fuerza, hay inicio del entrenamiento. Si el objetivo es mantener algún tipo de fuerza que ya no ha desarrollado, se puede hacer al final del entreno, dando prioridad a los objetivos con los que ya existen. ¿Vale? En cualquier caso, tenéis que saber que entrenar solo fuerza, mejora también la resistencia, es decir, mejora el consumo máximo de oxígeno. Solo por entrenar fuerza. Y esto son estudios, esos son maratonianos y antiatletas. Bien. Tipos de fuerza a desarrollar. Vosotros que empezáis a. O sea, empezáis, no sé cuál es vuestro trabajo, pero normalmente suele tirar una prueba siempre dura. Dejo de entrenar con fuerza, no sé, prácticamente ya para llegar fresquito. Bueno, cuando uno va a una prueba internacional, se da cuenta que lo primero que piden los atletas es disponer de sala de musculación y de un lugar donde siguen entrenando la fuerza. Cuando estuve en el equipo olímpico de Piragüismo, bueno, en el ciclo 2004-2008, recuerdo que íbamos a los europeos y tenían que ir una furgoneta, normalmente era por Bulgaria, por Polonia, los europeos, ¿no? Si iba a la furgoneta de la federación antes, cargaba de pesas. Si no encontrábamos algún hotel que tuviera, se iba a cargar de pesas, porque ahí se seguía trabajando, en la misma competición se seguía trabajando. Entonces, es algo que puede chocaros, pero es necesario. Bien, hay que desarrollar fuerza bruta y no por eso de lo que haya que hacer una hipertrofia que nos haga pues, unos bloques de músculo que después tengo interferencias sobre la economía de carrera, de nado, de bici, pero sí que hay que desarrollar fuerza, incluso habrá que hipertrofia. No como un culturista, pero habrá que. Habrá que hacer fuerza específica, la que vamos a necesitar en la competición, en el nado, en la bici, en la carrera, y también hay que desarrollar potencia específica. Hay que ser potentes y aplicar mucha fuerza en poco tiempo para resolver situaciones que se pueden dar en carrera. Y eso hay que entrenar. Bien, habitualmente en un modelo de planificación, como se dice, de ciclos largos, estos tipos de fuerzas se corresponden con la preparación básica, la preparación específica y los periodos de competición. Sin embargo, el
existe un tipo de fuerza paralelo a ese que puede resultar más vinculado con la energización, un tipo de fuerza que se tiene que entrar de manera paralela y que enfoca su atención sobre la musculatura central del cuerpo, que se debe realizar durante toda la temporada. Hablamos del entrenamiento core, el core training, que se trata es de desarrollar un tono muscular aceptable en toda la musculatura central del cuerpo, es decir, en el tronco, en los extensores, extensores de cadera, extensores, extensores de rodilla, toda la zona central, toda la zona central hay que prepararlo. Y esto es fundamental para la creación de la larga distancia. Fundamental. ¿Por qué? Porque es la primera herramienta que vais a tener que usar para evitar que se una montón de muscular de la musculatura central del cuerpo. Por lo tanto, es un motivo para regresar. Bien. Esto es un esquema de una planificación clásica, como la que os estoy hablando, de un atleta, ¿de acuerdo? En términos de fuerza, vienen los ejercicios que hay que hacer, vienen las intensidades, y fijaos, independientemente del periodo en el que nos encontremos, de preparación básica, más específica o competición, el entrenamiento de la musculatura central siempre se mantiene presente, al menos 2-3 sesiones semanales. Siempre. Y entrenar de esta manera, hacer este entrenamiento, no requerirá un gimnasio, se puede entrenar en casa fácilmente. Cuando los niños duermen la siesta, hay que buscar algo, pero se puede hacer en casa incluso, es fácil. Por lo tanto, es algo fundamental, clave para el atleta de larga distancia. Después hay otros objetivos, por supuesto, como os decía. Hablamos de hipertrofia, claro, cuando hacemos el atleta de larga distancia, pues va a ir en escuadro prácticamente, ¿no? No tendrá grasa, pero tiene mucho músculo. Hay hipertrofia incluso. Esto dependerá también de las necesidades personales del atleta, ¿vale? Habrá que hacer entrenamiento también de potencia en competición, potencia muscular. Es importante la fuerza, muy importante, no solo en el del rendimiento, sino también en la prevención de lesiones. Bien, la resistencia, pues es la base de toda la larga distancia. De la manera que, según algunos autores, podemos tener una resistencia de nivel 3 o nivel 4, que son las de larga duración, para pruebas que van de 90 a 96 horas o más de 6 horas como la larga distancia. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que desarrollar una gran capacidad aeróbica, pero también tendremos que desarrollar una buena resistencia anaeróbica láctica para conseguir unos niveles de consumo de oxígeno muy elevados, aunque eso es característico de la capacidad aeróbica, pero cuando se llega a estos niveles de V2 max, también estamos echando más del metabolismo aeróbico, por lo tanto hay que entrenar. Después, atender a ello porque cuando se inicia la prueba, cuando hay cambio de segmento, cuando hay un cambio de ritmo para cambiar de estrategia en la prueba, tenemos que echar mano de esto, no siempre de esto. Eso hay que entrenarlo, no solo como base del propio entrenamiento, sino también para usarlo luego en competición en momentos determinados. Uno de los principales retos de la larga distancia es empezar a nadar con un proceso. Si eso implica ir al curso del grupo que te va a llevar, vale, pero si no, es un error. Me dices, no, está muy nervioso y hay mucha energía que se gasta en la adaptación y después eso pues puede pasar un poquito de factura. La máxima es si no se tiene una buena técnica y si no se pone un poco. Es lo que pasa en la mayoría de los casos. Bien, tipo de resistencia desarrollar. No voy a extender, vamos básicamente a cómo se entrena para que tengáis nociones en términos de frecuencia cardíaca y demás. La resistencia aeróbica, en términos de capacidad, se puede traer de dos maneras, a través de métodos continuos y también de métodos discontinuos. Vamos a ver primero los continuos. Los continuos hay dos tipos, extensivo e intensivo. Extensivo es más suave, intensivo más fuerte. Aquí tenéis las características. Se puede entrenar desde media hora a 2 horas, una intensidad, en este caso el extensivo, muy baja, 50-60% del consumo de oxígeno, y eso implica en un adulto medio,
años de frecuencia cardíaca, ya sabes que esto también es una respuesta muy individual, pues entre 5 y 5 aproximadamente, ¿vale? El intensivo reduce el tiempo, aumenta la intensidad, eso hace pues, entre 140 y 160 pulsaciones, todavía por debajo de la frecuencia de la máxima de un adulto estándar. Dentro de los continuos están también aquellos que modifican la intensidad a lo largo de toda la carga. Que no siempre vamos a la misma intensidad, vamos modificando la carga. Entonces hay dos tipos de organizar esto, según los periodos en los que se va a mayor intensidad. Bien, lo más normal para trabajar la capacidad aeróbica es trabajar con el continuo variable 1. ¿Vale? Pero si queremos la resistencia aeróbica, podemos utilizar el continuo variable 2, donde la fase intensa es considerable, de 5 minutos, pero la frecuencia cardíaca en esa parte intensa llega a ser máxima. Esto nos ayuda mucho a mejorar ese consumo, siendo una cosa de la otra. Después están los métodos interválicos. Interválicos, hablaremos del famoso HIIT, que tan de moda está, pero no voy a hacer un HIIT porque el HIIT me pone muy fuerte. Vamos a ver cómo se utiliza el HIIT también en triatlón. Solamente tenéis diferentes formas de entrenar de manera interválica. Entrenar de manera interválica significa hago un esfuerzo, hay después una pausa de recuperación, la recuperación es incompleta y sin recuperarme del todo vuelvo a hacer otra fase de esfuerzo. ¿Vale? Aquí ya el entrenamiento se organiza en series y repeticiones. ¿Vale? Los hay de mayor duración y menor intensidad a menor duración y mayor intensidad. Todo dependerá del objetivo que nosotros tengamos en la sesión. Si mejorar la capacidad aeróbica, si mejorar el consumo de oxígeno, si mejorar el umbral, podemos optar por cualquiera de ellos. No me entraré en detalle porque tenéis directamente las intensidades de la documentación, la base de la organización para que la pueda facilitar. Bien, como os decía, vamos a hablar del HIIT. El HIIT es un entrenamiento de alta intensidad interválico, es un entrenamiento fraccionado con recuperación incompleta de alta intensidad, que se ha puesto muy de moda en la actualidad por ayuda de la tecnología anglosajona, pero que se lleva haciendo desde los años 70 o 60, se hace de siempre. Pero claro, lo que nos ha hecho desde siempre es investigar qué efectos fisiológicos tienen el entrenamiento interválico. Eso sí se ha estudiado con mayor profundidad en los últimos años y por eso un poco la moda. Bien, este artículo que se publicó en una revista en el 2014 habla de utilizar el HIIT en triatlón para ver las ganancias que esto produce. ¿Vale? Entrenamiento de resistencia intervalo, en este caso la de intensidad. ¿Vale? Hablamos de hacer series o repeticiones muy intensas, recuperando de manera incompleta para mejorar nuestra resistencia aeróbica y también anaeróbica. Los investigadores plantearon dos formas de entrenar de manera interválica, utilizando cortas duraciones, o esfuerzos de corta duración, y utilizando esfuerzos de mayor duración. ¿De acuerdo? Bien. En corta duración hacían repeticiones de 10, 20 y 40 segundos, 3 series, y de larga duración 6 repeticiones de 5 minutos al 80% del pico de consumo de oxígeno. Descanso 1. Aquí descanso el ratio 1 a 3. Es decir, si se trabaja en 10 segundos, se descansa en 30. Bien, eso se hizo durante 6 sesiones, solo 6 sesiones. A lo largo de 3 semanas, lo que significa que se hicieron 2 sesiones semanales. ¿Vale? Este entrenamiento, solo. Vale. Bien, resultado. En ambos casos, ambos entrenamientos interválicos, mejoran un 7% el consumo de oxígeno pico. Un 7% es una. Un volumen considerable, máximo si se trata de top level. Estos serán mid level, entonces un 7% es un margen de mejora aceptable, pero un 7% de un top level es ganar una prueba directamente.
y consiguieron mejoras en una hora de bici, que fue una prueba que pusieron de evaluación para ver qué efectos tenía este contrato sobre una hora de bici a velocidad de 15 BPM. Sin embargo, con el entrenamiento interválico de mayor duración, no solo mejoraron una hora en bici, sino que después de la bici, después de la hora en bici, también hubo mejoras en 5 km en carrera. Tanto si yo tuviera que escoger un entrenamiento interválico para mejorar el triatlón, al margen del 7% del consumo máximo de oxígeno, eso se vería reflejado en mejoras en hora de bici y en 5 km a pie gracias al pit largo. Da mejor resultado esta forma de entrenar. Vamos a ver algunas sesiones tipo para que veáis un poco cómo se entrena a larga distancia. Vamos a hablar del Ironman ahora, ¿vale? ¿Qué es que sea? Bien, élite. Cuando hablamos de élite, hablamos por debajo de las 9 horas y media en Ironman, ¿de acuerdo? Volumen total cercano a las 30 horas semanales. Claro, 30 horas semanales es un profesional. Pero la gente que hace un buen Ironman, no por debajo de 9 horas y media, que es muy difícil, de 25 horas semanales, 16, la media es 30 por sesión, ¿de acuerdo? Bien, eso es un plan tipo semanal, un día de descanso y después, como veis, dos o tres sesiones diarias, sin descartar el entrenar a mediodía. Si nosotros volvemos a analizar las intensidades, volvemos siempre a hablar de eso que os decía al principio. Tres grupos de intensidad. Alrededor del umbral ventilatorio 1, que es entrenar muy suave, entre el umbral ventilatorio 1 y el 2, que es entrenar algo más intenso, por encima del umbral ventilatorio 2, que es entrenar muy intenso. Pues aquí también podemos ver cómo se distribuye la carga según esas formas de entrenar en cuanto a intensidad, no solo por tipos de entrenamiento. Ahora, si me decís que hacer antes la carrera o la bici, independientemente de la disponibilidad personal, de circunstancias como la hora del día, el tráfico y demás, siempre el orden, bici carrera, siempre que sea posible. ¿Vale? Siempre que sea posible. Si no, pues cuando sea. Bien, nos vamos a un nivel inferior, nivel medio, hasta 12 horas en el Ironman, se reduce el volumen semanal, 20 horas, y como veis, se reduce considerablemente el número de sesiones. Un mismo día de descanso, pero volvemos a encontrar, a excepción de cuando se entrena más duro, volvemos a encontrar sesiones múltiples en el mismo día. Entonces, y si nos vamos a un novato, por encima de las 10 horas, 10, 12 horas, incluso más, el volumen total de entrenamiento personal se va a las 12 horas. Un mismo día de descanso puede ser lunes o puede ser lo que sea, sin disponibilidad, pero luego habrá que organizar los entrenamientos en consecuencia. Y ya como veis, hay una sesión única por cada día de semana, una sesión exclusiva. Bien, después de entrenar durante todos esos periodos de preparación básica, de preparación más específica, de competición, cuando nos acercamos a este último, tenemos que afinar. Afinar nuestro estado de forma, eso es el éxito. Creo que se denomina tapping, ¿no? El tapping. Bien, nosotros tenemos en el triatlón un autor que es profesor de la Universidad del País Vasco, también es entrenador de grandes triatletas, como los hermanos Llanos y demás, que es Íñigo Mújica, que ha trabajado muchísimo sobre el tapping en triatlón, también en otros deportes como la natación y el ciclismo, pero sobre todo en triatlón. Entonces, ¿cómo afinar al final del periodo para la competición importante? Pues eso va a depender de dos factores. Primero, de cómo se responde individualmente a los descensos de entrenamiento antes de la competición funcional. Hay atletas que responden muy bien y otros que no responden tan bien. Y sobre todo el entrenamiento realizado antes, es decir, la carrera de entrenamiento que llevamos antes de la competición. Son los dos pilares fundamentales. Claro, el primero, si no es la primera prueba, no vamos a saber cómo responder. Va a servir esta como experiencia ya, pero al principio no vamos a saber. Lo que sabemos es lo que hemos hecho, porque tenemos que cuantificar.
no basta con seguir en bici, llegar al hardware y olvidarnos, ¿no? Llevar un control y el estudio del entreno. Bien, ¿qué factores clave existen? Bien, la intensidad, como ya sabéis, que va al aumento hacia el final de la temporada, hacia la competición relevante, no debería descender. Se debería mantener elevada al final. Lo que se va a descender es el volumen. Y fijaos, el volumen se reduce hasta un 60% respecto al entrenamiento que veíamos en el anterior ejemplo. Luego veremos de qué manera reducir el entrenamiento. La frecuencia. No hay digamos, resultados concluyentes, ¿de acuerdo? Pero la reducción de la frecuencia de entrenamiento parece no tener ningún efecto. Al menos no se ha podido conseguir una evidencia clara en cuanto a saber si pasamos de 6 sesiones a pasar a 4 o 3. No ha habido ahí claridad en el asunto. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esos descensos de volumen principalmente? Hay 4 patrones. Hacerlo lineal, un descenso constante a lo largo de las 2-3 semanas que dure la puesta a punto. Siempre la misma manera de descender el volumen. Hacer exponencial, aquí hay dos tipos, lento, es un exponencial lento, o hacer exponencial muy abrupto, muy rápido. Lineal es decir, venga, esta semana voy a bajar 2 horas, la semana que viene bajo otras 2 horas, la semana que viene bajo 2 horas. Exponencialmente es decir, esta semana bajo 1 hora, la semana que viene bajo 3, la semana que viene bajo 7. Y el bruto es, esta semana bajo 1, la siguiente bajo 5, la siguiente bajo 12. Las horas de nivel, por ejemplo. Entonces, lo que sí se ha visto claro es que hacerlo regular, hacerlo más o menos lineal y por etapas no tiene un buen efecto por lo general en los triatletas. Lo que más efecto tiene es exponencial rápido, especialmente en el resultado dado en el sector de bici de carrera. Es decir, hacer descensos abruptos del volumen de entrenamiento cercano a la competición. La duración normalmente es de 1 a 4 semanas. Tapering más largos, o sea, tienen a periodos de entrenamiento más largos previos, a una cantidad de entrenamiento mayor previo al tapering. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la especificidad, se reduce la adaptación hasta un 60%, como hablábamos antes, la bici también, aunque algo menos, por periodo individual, en bici, y lo mismo pasa en carrera, para que se le pueda sacar el mismo porcentaje que de la bici. Otros aspectos a considerar en este periodo de 1 a 4 semanas de tapering, pues son aumentar los medios de recuperación, ¿de acuerdo? Utilizar el masaje, los elementos de compresión, que son muy discutidos, y también aumentar y mejorar el sueño, aunque esto debe ser una constante siempre, porque esto es para clave, ¿no? Una recuperación. La nutrición, importante las 48 horas previas, una buena hidratación desde la prueba, la desinclusión energética y las reservas de glucógeno, que eso es básico. Y si la prueba se desarrolla en otro lugar del mundo, que tengáis en cuenta que es necesario un periodo de adaptación previo para que se pueda competir en condiciones, lo mismo que el calor, ¿de acuerdo? Si se va a competir en calor, como mínimo es necesario un déficit de 7-14 días en horarios y situaciones similares de calor y humedad relativa para poder al menos contar con garantías de esa competición. ¿Cómo? Ya por último, ¿cómo controlar? Os he dicho que una de las características del atleta en general y del de larga distancia es tener un riguroso control de todo lo que hace. Y por eso es importante tener un hielo de entrenamiento y rellenarlo. Luego os mostraré un ejemplo donde podéis aprender también para hacerlo. Y además, útil. Todo el proceso de entrenamiento hay que controlarlo. Y eso nos obliga a hacerlo desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista biológico, psicológico y social, del mundo táctico, también en la competición. Y eso lo tenemos que hacer en las sesiones. Ya os he dicho, incluso podéis valorar de 0 a 10 cómo se ha afectado. Lo podemos hacer en periodos más largos, incluso en general en toda la temporada. Bien, lo más importante es seleccionar los indicadores de carga, es decir, qué sistema voy a utilizar yo para cuantificar cómo la carga me está afectando y cómo eso además me sirve para organizar los entrenamientos. Hay que decidirlo. Yo hablaba antes de los streams y me parece una opción muy interesante. Cuando uno recaba información sobre el blog, ve que todo el mundo. Casi todo el mundo, el 90% trabaja en trims y es algo muy fácil de aplicar y muy interesante.
Pero también existen otros métodos de hacerlo. Y aquí tenemos que hablar de cuantificación de la carga externa y también de la carga interna. Cuando uno desconoce aspectos fisiológicos y no estudia qué pasa con su organismo al ventilación en larga distancia, siempre opta por cuantificar carga externa. ¿Qué hace? Pues tira del CPS y, en el mejor de los casos, tira del potenciómetro. Y en el mejor de los casos, por la diferencia de precios abismal entre un CPS y un potenciómetro. Bien, con el CPS es el bloqueo de velocidad media, máxima, LAS, velocidad por distancia, obviamente. Es un control bueno que haces en carrera, sobre todo en bicicleta. Pero el potenciómetro, especialmente para el sector de bici, daría una magnífica información. Pero entiendo que es un dispositivo caro, prácticamente de los 800 euros hasta los 7.000. Nosotros en el departamento ahora hemos comprado uno que va en pedal, nos ha costado 5.400 euros para el ciclocómetro. En el sentido que no es un dispositivo fácil de adquirir por un pedaleta normal. Nosotros que hemos venido que pensábamos que lo regalaba, ¿eh? Estamos hablando para adelante, no, para hostia, para niño, por... No, no lo regalaba, para nada, lo regalaba. Ella no decía, decía que... Bien, con el potenciómetro es muy interesante porque al igual que el ancho de fuerza específico de potencia, se trabaja con potencia, el ancho también utiliza la potencia como referente para marcar los señales. La carga interna, pues ya sabéis, frecuencia cardíaca, porcelaje, respecto al umbral aeróbico, utilizar la de carbono, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, muy interesante también para saber cuál es el nivel de estrés, es decir, asumiendo no solo la función de los polar y de beta, sino la variabilidad. Eso es una minucia por lo que realmente podemos saber la estabilidad, la variabilidad. En términos de consumo de oxígeno, más difícil porque necesitaríamos un análisis previo y no es para todos accesible. Utilizar bioquímica y algo muy importante, que es lo que se decía, utilizar percepción subjetiva del esfuerzo o cualquier escala analógica visual, puntual de 0 a 10. Esto es muy útil y no vale de modo. No es tan raro, ¿no? En cualquier caso, además de la escala analógica visual, es vuestra percepción de cómo se está impactando el entreno. También podéis utilizar los streams. Es muy recomendable utilizar los streams. Podéis hacer cualquier clasificación de intensidad que queráis. Antes hablábamos de tres tipos de intensidad, pero aquí cada uno marca los suyos. Aquí os ofrezco una clasificación en 5 niveles de intensidad. Y en base a eso, multiplicáis los minutos de entreno a esos niveles de intensidad. Es así de sencillo. 5 zonas, volumen en minuto, la operación y los streams. Y así nos da una idea de cómo entrenamos en volumen e intensidad, todo mezclado. Eso nos permite organizar bien los entrenamientos. Fijaos, esta una sesión, por ejemplo, tiene 540 trims. Y si desmenuzamos los 540 trims, veremos que 70 corresponden al nivel de intensidad 4, 3, y sabemos lo que habremos entrenado todo el año. Es muy importante eso. Bien, para que veáis que no es que lo diga yo, sino que la propia ciencia lo hace, lo mismo. Trims, zona 1, bajo el umbral aeróbico, zona 2, entre el umbral aeróbico y el anaeróbico, y zona 3, por encima del anaeróbico. Cuantificación de una temporada de entrenamiento de 6 meses. Se hace por impunidad, ¿eh? Estamos pensando aquí todo. Es lo que deberíamos de hacer, deberíais hacer siempre. No tan esbelto como esto, pero sí un diario de entreno. Hablando de los de entreno, sería importante que visitéis esta página, es gratuita, es de alta y bueno, no sé si la conocéis, pero os va a ayudar a dar un entrenamiento online muy interesante. Todo es para entrenadores y también para atletas, es un acceso libre y actúa también con trims, y podéis colocar vuestro entrenamiento, hacer la operación automáticamente, os saca vuestras gráficas de entreno, es un buen sistema, al margen de que tengáis uno propio. O, es muy interesante. Bueno, pues llegados a este punto y siendo tremendamente compresivo, más que los propios calcetines, agradeceros esta hora de intensidad absoluta. Y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer ahora, si no, pues bueno, tenéis algunos datos míos electrónicos para que podáis.
también.